todos estos para cantar, y mucho menos para protestar. Hay que empezar con los recortes ya. Tiene razón. Yo este año ya he empezado por eliminar la típica posada. Últimamente habían llegado quejas de atención al cliente por parte de José y María, quienes, considerados inmigrantes, no fueron aceptados. Con la nueva reforma laboral ha sido fácil despedir a los posaderos y cerrar la empresa. Pues continuaremos quitando a los pastores. Para nadie es un secreto que en todos los belenes hay más pastores que ovejas. Parece absurdo, pero siempre ha sido así. Podemos deshacernos de todos. Bueno, de todos menos de uno. El que mejor se adapte a las nuevas condiciones laborales. Es decir, hacer el trabajo de todos los despedidos por el mismo sueldo. Pondremos pastores eléctricos para controlar a las ovejas. Y también nos podemos plantear la posibilidad de sustituir el próximo año al pastor por un perro con experiencia. Parece proceso. Herodes, ejecuta. ¡Hombre, qué hace aquí con las... ¡Que el monte lleve todo! ¡Hombre, hoy es nuestro día! ¡Hoy son los romanos! ¡Nos unimos los pastores y su Belén desmontamos! ¡Ande, ande, ande! ¡Con el 15M! ¡Ande, ande, ande! ¡Revolución M! También podemos eliminar a los personajes gremiales. Es sorprendente la cantidad de artesanos y obreros de todo tipo que puede haber en un Belén. Y sin embargo, es también asombroso contemplar en los pocos clientes de los que dispone la zona. Eso no es lógico. Queremos consumidores, no trabajadores. En este punto el Belén se queda arcaico. Así que despediremos a los obreros y empezaremos con recortes a los funcionarios. En sanidad y en educación, lo más fácil será privatizar. El que quiere estos servicios, que los pague. Herodes, ejecuta. ¡No a los recortes! ¡No a los recortes! ¡Más educación! ¡Más represión! ¡Más educación! ¡Menos represión! ¡Más educación! ¡Menos represión! ¡No tienen más educación! ¡No tienen más sanidad! Después continuaremos con el agricultor, el panadero, el de la leña, el carpintero, el tendero. Es duro que se vayan todos al paro, pero no nos queda otro remedio. Les echamos a todos, recalificamos el terreno que queda vacío y montamos un gran centro comercial regido por nosotros mismos. Así la recaudación se viene toda a nuestros bolsillos. Herodes, ejecuta. Con tanta nieve. Se suprimen los trabajos de lavanderas, que además eran ocupados siempre por mujeres. Cada uno se lavará su ropa en los ratos libres, potenciando así la equiparación de sexos en cuestión de tareas domésticas. Herodes, ejecuta. Esto te voy a matar. Hacienda no somos todos, pues los grandes capitales llevan todo su dinero a paraísos fiscales. Ande, 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 con el 15M. Ande, 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 revolucionario. Suprimidos casi todos los pastores, no tiene sentido la figura de un ángel anunciador que los guíe hasta el portal. Se sustituye por un anuncio luminoso, donde además podremos anunciar las ofertas de nuestro centro comercial. Herodes, proceda.
Pero bueno, que me voy al paro. ¡No! ¡No! ¡Al paro no, que depresión! ¡No! Pero no te metas aunque les gusten los niños, o te mandan al infierno que se inventan ellos mismos. ¡Ande, ande, ande! Le mantendremos en su puesto. No es que haga mucho, pero manda y no es cuestión de ponerse a despedir a directivos y autoridades. A ver si nos hacen un puente patronal y se nos va a pique el Belén. Con los soldados me quedo con dos, por razones de seguridad, que bastante calentita está la zona. Pero los externalizo. Los contrataré por medio de Prosegur Castillos para que me presten servicio como guardas de seguridad. Ahorro costes fijos y gano flexibilidad. Herodes, procede. Estamos hartos de corruptos, les pillan y les indultan, tenían que todos a la cárcel, pero a ellos ni les mira. Ande, 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 con el pincel, ande, 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 revolución. Fuera todos los paseantes. Hay que ver la cantidad de personajes que abundan en un Belén sin hacer nada, absolutamente nada, ni siquiera comprar. Y por ahí no podemos pasar. Todos despedidos. Eso lo teníamos que haber hecho hace tiempo. Herodes, ejecuta. Tenga mucha gente, les falta más de un verano y eligieron presidente del gobierno a don Mariano. Ande, 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 con el presidente. Ande, 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 revolución. Fuera también todos los presentes con obsequios. He observado otro grupo de paseantes, algo menos ociosos, pero no mucho más productivos. Se dirige hacia el portal con la más variada cantidad de objetos, gallinas, ovejas, cestas con regalos. Puesto que todos tienen el mismo destino, organizaremos un servicio de logística para rentabilizar el proceso. Despediremos a todos los paseantes menos a uno de ellos que haga todo el trabajo. Se quedará con nosotros por medio de una empresa de trabajo temporal. Herodes, ejecuta. Recoger todo eso que no se puede dejar basura. ¿Qué hacen ustedes? Ahora no va a pegar este gobierno y oposición. En verano decidieron reformar la constitución. Por supuesto, tenemos que deshacernos de los Reyes Magos. Y con los escándalos que están dando últimamente la monarquía, cuanto antes mejor. A Melchor lo podemos prejubilar. A Gaspar le mandaremos a su casa con un ere. Con un solo rey es más que suficiente para llevar el oro, el incienso y la mirra. Así que nos quedaremos con el rey negro para no ser acusados de racistas. Además, es posible que quiera trabajar sin que le demos de alta, porque no tiene papeles. Y cuando haya hecho su trabajo, ya se encargarán de echarle los de inmigración. Herodes, ejecuta. Corrupta está la banca como muestra esta botín. Corrupta la monarquía, el ejemplo Urdangarín. Ande, 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 con el 15M. Ande, 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 revolución. Con el niño Jesús nos quedaremos. A pesar de su juventud, tiene mucho potencial y además parece ser que su padre es un todo verbo. Le mantendremos como becario con un sueldo miserable hasta que demuestre su valía. Pero San José está más que demostrado que el trabajo que hacen ambos en el portal puede ser desempeñado por una sola persona. Así que lamentablemente tendremos que despedirlo. Pobre, con lo que había tragado el hombre en esta empresa. Herodes, proceda. A ver, hombre, pero flauta fuera. No, no.
a la Virgen María también hay que echarla. Como no paga la hipoteca del pesebre, podemos desahuciarla. No podemos consentir que haya ocupas en nuestro Belén, que crean ejemplo y se nos acaba el negocio urbanístico. Herodes, ejecuta. A ver, tenemos aquí una orden de desahucio. ¡No, es mi casa! ¡Ese desahucio lo vamos a parar! 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 Los dos tienen trabajo, a otros les quitan su casa, mientras que cruzan de brazos el capitalismo arrasa. Ande, 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 con el 15M, ande, 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 revolucioneme. Hay que ver la guerra que dan. Creo que lo mejor será eliminar todo el Belén. Y si en lugar ponemos un Papá Noel, nos ahorraremos todos estos problemas y un montón de sueldos. Además, eso beneficiará al estado de las relaciones exteriores con Estados Unidos, que al final es lo que más nos interesa. Políticos y banqueros se podían ir al cuerno, nos están esclavizando con la leña del gobierno. Ande, 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 con el sistema, ande, 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 revolución. Los ciudadanos nos están colonizando, los que nos prestan dinero son los que están gobernando. Ande, 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 con el sistema. ¡Ande, ande, ande, revolucioneme! Por nuestros derechos humanos y yo seguirá haciendo siglos.